Funk. Radio Pop Latina. Pink Funk. Música, noticias y algo más.
más decirte adiós. No puedo por más que lo intento. Yo pensé que estaba claro querernos y que nos sale caro los dos. No rimamos, no. ¿Por qué nos tiene que doler dejarnos envolver? Estábamos bien. Sin querer, tú siempre tratas de desaparecer. Nos vemos y volvemos a caer. Otra vez, quedamos que no íbamos a volver. Pero siempre volvemos a caer. Que no quiera te respiro, el perfume en tu vestido, cuando despertabas conmigo. Yo pensé que estaba claro, querernos y que nos sale caro los dos. No rimamos, no. Otra.
El alma que yo siga solo, que no quisiste lastimarme con tu adiós. No, no tienes por qué tú sentirte mal. Si yo aún sigo solo, no es por tu culpa. No te pongas triste, esto no es por ti. Si la soledad está conmigo,
que tengo tanto miedo enamorarme de alguien como tú, que no le importa destrozar mis ilusiones, que sigue libre a pesar de que ha matado. En su mirada va escondida la traición, que no te puede dar amor porque envenena. Alguien como tú, que en cada beso va robándote hasta el alma, que solo sabe recibir, que no da nada, que te confunde por completo la razón, que te asesina y se va como si nada. Traición, que no te puede dar amor porque envenena. Alguien como tú, que en cada beso va robándote hasta el alma, que solo sabe recibir, que no da nada, que te confunde por completo la razón, que te asesina y se va como si nada.
siempre contigo me quedaré. No te puedo olvidar, sencillamente deseo saber más de ti. En donde vives un número para mí. En este mundo tan grande cantamos los dos, menudamente solos. Tú y yo, sencillamente deseo saber más de ti. En donde vives un número para mí. En este mundo tan grande cantamos los dos, menudamente solos. Menudamente solos. Menudamente solos. Tú y yo. Tú y yo. Menudo Maníacas, este es su programa. Pueden comunicarse con nosotros en Facebook como Radio Manía NDO, en Instagram como Radio-Manía-Menudo NDO. Pueden escucharnos por nuestra página web www.radiopoplatina.com.ar y ahora pueden vernos por Twitch. Búsquennos como Radio Pop Latina Oficial. Vamos, no se repriman a mandar mensajes. Las estamos esperando. Adelante, Alex. Acepto que ya me acostumbré a ti. Muchas veces dejé de ser yo por vivir por ti. Te complacía si estuvieras bien o mal. Sentir dar mi aire para tu respirar. Es mejor olvidarlo y no volver a intentarlo más. Que volver a lo mismo y pensar que todo va a cambiar. Siento que es mejor olvidarlo. No te dejo de amar, pero ya de nada vale intentarlo. Es mejor olvidarlo. El mundo sabe lo que yo he sufrido por ti. Que pase, no te dejo de amar, pero ya de nada vale intentarlo. Es mejor. No te dejo de amar, pero ya de nada vale intentarlo. Es mejor olvidarlo. El mundo sabe lo que yo he sufrido por ti. Que pase, no te dejo de amar, pero ya de nada vale intentarlo. Es mejor olvidarlo. Ya llevo tiempo pensando en esto, te soy sincero. No pienses que no te quiero, porque yo a ti te quiero. Solo pienso esta vez en mí primero. Ese estilo de vida ya no lo quiero. Yo sé que no he sido perfecto, que me sobran defectos, pero dime tú quién le falla a quién. Todo se basa en mentiras. Solo quiero sanar.
tantas cosas que me hace sentir. Aunque el viento no se envuelve a ti y a mí, ayúdame a entender por qué eres así. Si tú no vas, yo voy por ti. Nunca lo imaginé y ahora estoy aquí. En El Salvador me quiero levantar contigo, todititas las mañanas. Sin tu presencia ya no valgo nada. Si en El Salvador, donde te conocí una tarde, que tu recuerdo no se marche. Y aunque no estás aquí, tú siempre vivirás. En El Salvador me quiero levantar contigo, todititas las mañanas. Sin tu presencia ya no valgo nada. Si en El Salvador, donde te conocí una tarde, que tu recuerdo no se marche. Y aunque no estás aquí, tú siempre vivirás en mí. Ay, Lola, qué historia pa' contar. Meow, 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 meow.
Siempre te amaré.
Maníacas, este es su programa. Pueden comunicarse con nosotros en Facebook como Radio Manía NDO, en Instagram como Radio-Manía-Menudo NDO. Pueden escucharnos por nuestra página web www.radiopoplatina.com.ar y ahora pueden vernos por Twitch. Búsquennos como Radio Pop Latina Oficial. Vamos, no se repriman a mandar mensajes. Las estamos esperando. Adelante, Alex. Acepto que ya me acostumbré a ti. Muchas veces dejé de ser yo por vivir por ti. Te complacía si estuvieras bien o mal. Sentir dar mi aire para tu respirar. Es mejor olvidarlo y no volver a intentarlo más. Que volver a lo mismo y pensar que todo va a cambiar. Siento que es mejor olvidarlo. Hola, 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 ¿qué tal? Feliz martes. Hola, martes. Martes 10 de septiembre, ¿no? 10 de septiembre del 2024. Estamos aquí compartiendo una nueva edición de Radio Manía de Menudo NDO, temporada 2024, hasta las 23. Bueno, hoy tenemos capítulo de novela, por supuesto, apasionante, como tanto a vos te gusta. Y divertido también, por supuesto. Saludamos a Silvia, saludamos a Eliana, saludamos a Patito, a Gonza, a todos ustedes que están ahí. Anoche, no, ayer, no, mejor, sí, anoche no estuve con ustedes porque, bueno, no llegué a grabar por cuestiones de agenda mía. ¡Ay, cuidado! Cuestiones de agenda, tiré. Pero bueno, es así. Igualmente, les voy a avisar, les voy a decir las canciones que hemos escuchado ayer, por si te lo perdiste.
podés verlo en YouTube, por supuesto. La Pitu pedía Me Enamoras de Odebeca, Isa pedía El Salvador de Didier, Areli y Piedad pedían Y Te Veré a las 3, Jessy pedía Volver a Ti de Miguel Cancel, Yeshi pedía Sin Querer de Evolution Band, Joveira pedía Voy a América, Ricky Martin junto a Miguel Bosé, Bambú pedía Lili Tojo, Gaby pedía Sin Ti de MDO, Cynthia pedía Perdido Sin Ti de Ricky Martin, Carol pedía All the Loving de Robert Avellanet, Persecución pedía María y Graciela junto a Nati también, Con un beso y una flor pedía Gladys, Indianapolis pedía Fabi, Súbete a mi moto del reencuentro pedía Silvia, y Si tú no estás de Didier, Ralph y Alexis, Ashley y Daniel René, también solicitado por Silvia. Bueno, y en este programa, sí, obviamente hemos escuchado canciones, pero ahora después las vamos a repasar. Ahora vamos a ir a la novela, si les parece. Vamos a ver cómo continúa esta apasionante historia. Me siento como si el que hubiera estado bailando toda la noche fuera yo. Somos dos. Yo estoy tan cansada como si hubiese cumplido hoy los años. Lo importante es que todo salió bien. Sí. Y tú sigues teniendo la habilidad de siempre, ¿eh?, para armar una fiesta y dejar contento a todo el mundo. Hoy, señor. Eres lo que se dice una excelente anfitriona. Ha llegado la hora de los elogios. Tarde, pero segura. Ah, es el único momento que tenemos para encontrarnos tranquilos y descansar. ¿En serio? Es claro, mi amor. ¡Hijo! ¿Sí, mamá? ¿Pasa algo? Sí. ¿Qué ocurre? Ah, nada nuevo, papá. Simplemente quería decirles que la fiesta quedó más que buena. Que estoy bien agradecido por los regalos y las atenciones a mis amigos. ¡Ah! Y para eso te has levantado. Sergio, es nuestra obligación. No tienes nada que agradecernos. Violeta, Sergio creyó en la necesidad de decirlo y no tiene eso nada de malo. Es que... Está bien, Sergio. Bueno. Aunque tu madre no diga lo mismo. Yo veo bien que hayas venido a contarnos todo eso. Bueno, yo quería que supiesen que estoy contento nada más. Porque ningún, o sea, no cualquier muchacho puede tener el lujo de tener padres como ustedes, ¿no? Bueno, hasta mañana, mamá. Hasta mañana, hijo. Gracias por todo, mamá. Hasta mañana, papá. Que descanses y trata de descansar. Qué buena falta te hace. Mira que has estado bailando toda la noche, ¿eh? Oye, hablando de bailar. Sí. Alguno de ustedes dos debió ser un gran bailarín en su juventud, ¿no? Yo no. ¿Tú, mamá? No, para nada. Bueno, pues, ¿a quién habré salido entonces? Bueno, seguramente algún abuelo, porque llevo el baile en la sangre, ¿no? Bueno, los dejo. Hasta mañana. Hasta mañana, hijo. Hasta mañana. ¿Qué pasa? Esta obsesión de Sergio en buscar lazos de sangre para todo lo que hace. Son fantasmas tuyos, Violeta. Miedos injustificados. Vamos a dormir, ¿eh? Que este chico piensa que lo único importante entre un padre y su hijo son los lazos de sangre. ¿A ti te parece? Lo que a mí me parece es que debemos ir a dormir y no empezar con discusiones que nunca terminan. Por otra parte, Sergio es un muchacho grande y ya pronto se va a enterar de toda la verdad. No. Es que nosotros mismos debemos decírsela. No. Pero ¿hasta cuándo vamos a mantener este secreto? Y además que te hace tanto daño. Violeta, trata de hacerte la idea que Sergio debe saber que es un hijo adoptivo. ¿Qué pasa? Esta obsesión de Sergio en buscar lazos de sangre para todo lo que hace. Son fantasmas tuyos, Violeta. Miedos injustificados. Vamos a dormir, ¿eh? ¿Qué?
que este chico piensa que lo único importante entre un padre y su hijo son los lazos de sangre. ¿A ti te parece? Lo que a mí me parece es que debemos ir a dormir y no empezar con discusiones que nunca terminan. Por otra parte, Sergio es un muchacho grande. Y ya pronto se va a enterar de toda la verdad. No. Es que nosotros mismos debemos decírsela. No. Pero ¿hasta cuándo vamos a mantener este secreto? Y además que te hace tanto daño. Violeta, trata de hacerte la idea que Sergio debe saber que es un hijo adoptivo. Debe saberlo cuanto antes. No hay forma de convencerte para que te vayas. ¿Ah, me estás echando? No. Pero tienes que irte, por favor. Pero no quedamos en que íbamos a prolongar la noche indefinidamente. Pero no se puede. Mañana en la escuela seguimos hablando. Es que yo no tengo ningún interés en hablar. Y mucho menos en la escuela y mañana. Por favor. Está bien, me voy, está bien. Pero antes de irme, quiero que me contestes una pregunta. ¿Cuál? ¿Cómo te sientes? Bien, muy bien, realmente bien. ¿Conforme? Más o menos. ¿Por qué? Bueno, porque sé cómo te sientes, pero no sé el motivo. Mucho más conforme. Bien. Hasta mañana. Hasta mañana. ¿Qué hora es, querida? Hora de estar durmiendo. Ay, sí, ya me imagino. Pero ¿sabes qué me pasó? Qué gracioso. ¿Qué? Y yo estaba como obnubilada, ¿no? Estaba medio dormida, medio despierta. Y de repente oigo voces. Entonces dije, ay, por Dios, qué vergüenza. Todo el mundo está levantado y yo no. Y resulta que no era así. No. ¿Quién era la persona que se fue? Mi hijo Rodolfo. Ay, no, Carmen. ¿Cómo va a irse Rodolfo si vive aquí? Tienes razón. ¿Cómo va a irse si vive aquí? Claro. Ah, ¿cómo va a irse? Por la puerta, como todo el mundo. Claro, pero como vive aquí. Claro, pero vive aquí. Perdona, pero... ¿El que se fue? ¿Era el doctor? No, José Luis no es doctor, es profesor. Profesor. Un profesor que sabe mucho y bien, y que enseña mucho y bien. Ay, no tendría que haberlo dejado pasar, ¿verdad? Tendría que haberle pedido permiso a... Ay, pero hija, por favor. Le pido disculpas. ¿Cómo vas a pedir permiso para una cosa así? Además, ¿qué manera es esa? Pido disculpas. Esta es tu casa, querida. No eres una pensionista aquí. Eres una hija más. Gracias. Además, la hora no tiene nada que ver, querida. No hay horarios para hacer cosas buenas, no hay horario para hacer cosas malas. Yo soy una mujer muy moderna, te lo puedo hacer. Eso misma. Hay una preguntita en el aire. Sí. Me pregunte. ¿Te gusta el profesor José Luis? Hoy en la fiesta. ¿En la fiesta? ¿Hubo una fiesta? ¿Dónde? ¿En la escuela? Ay, con lo que me gustan las fiestas en la escuela. No, una fiesta en la escuela. Hubo una fiesta de cumpleaños, pero en casa de Sergio. Ay, una fiesta de cumpleaños, con lo que me gustan a mí las fiestas del cumpleaños de alguien. Pero... Ay, perdón, mi vida, perdóname, ¿qué decías? No, que esta noche en la fiesta de cumpleaños... Miré a José Luis con otros ojos.
con ojos de enamorada. Conozco bien mi vida, esos ojos. Yo fui joven también. No dije eso. Ah, lo dije yo. No te preocupes. Yo seré muy despistada, muy distraída. No sabré dónde puse la llave, pero conozco muy bien eso de los ojos de muchacha enamorada. Ay, hija mía, qué lástima que todo esto no pueda haber sido con mi hijo, con Rodolfo. Hacían una pareja tan linda. Bueno, no, pero no te pongas triste, no, ¿qué voy a hacer? Las cosas vienen así, mira. El destino es el destino y el destino es el que propone. Y el destino hoy nos llevó a eso, a ustedes. A una fiesta de cumpleaños. ¡Ay, con lo que me gustan a mí las fiestas de cumpleaños! ¿Ha regresado Ralphy de la fiesta? Sí. Tú deberías irte a descansar, Miguel. Debo no terminar. No es justo que trabajes hasta esta hora. Debo terminar cuanto antes, Beatriz. Para que lleguen tus enemigos. Por favor, Beatriz. Habíamos quedado en que no volvíamos a tocar el tema. ¿Cómo estaba Ralphy? Contento y cansado. Parece que se han divertido mucho. ¿Sabe? Es muy importante cómo se ha integrado a su nueva escuela y a sus amigos, Ralphy. Sí, pero si tuviéramos que irnos de pronto otra vez, como antes, todo esto no serviría de nada. Por favor, Beatriz, no insistamos siempre en lo mismo, ¿no? Ya lo sé. Es toda tu vida. Vine a darte las buenas noches, papá. Siéntate. ¿Cómo está mi pequeño trasnochador, eh? Así que ahora va a fiestas que terminan a altas horas de la madrugada, ¿no? ¿Cómo va tu trabajo? ¿La fórmula ya está? No todavía. Pero el proyecto va a estar terminado en poco tiempo. Es un esfuerzo más que vale la pena hacer, hijo. Bueno, vete a dormir, Ralphy. Tu padre y yo ya vamos. Yo también tendría que dormir. Realmente estoy muy, muy cansado. Y claro, si hace 12 horas que estás aquí adentro. Cualquier otro se hubiera desmayado. Descansa. Te hace falta. Te lo digo, hijo. Si tus enemigos supieran el hijo que tenemos, entonces sí me harían temblar. Algo harían en contra de Ralph. No pienses que estoy libre de problemas. Así como me ves, también tengo los míos. No sé, tus empresas funcionan, lo sé muy bien. ¿De qué puedes quejarte? Tengo motivos. Ganas dinero, eres reconocido en tu medio. ¿Qué más puedes pedir? Tranquilidad, Alejandro. Oh, pero eso podría pedirlo yo, que tengo un volcán dentro de mi familia. Pero tú, ¿qué inconvenientes tienes en la tuya? No hablaba de mi familia. Hablaba de mi futuro como empresario. Mi familia, por suerte, tiene muy en claro quién es el jefe. ¿Tu futuro como...? No entiendo. No te entiendo, realmente. Hay un proyecto de investigación en marcha que puede echar por tierra todo lo que conseguí hasta ahora. ¿Proyecto? ¿Investigación de qué? Alguien a quien no se le ocurrió mejor idea que investigar contaminación industrial. Un loco, un Quijote, y puede hundirme. Y yo no sabía nada de esto, pero ¿quién es ese buen señor? Yo sé muy bien quién es, qué hace y dónde trabaja. Y también sé que debo detener la marcha de ese delirante, sea como sea. ¿Necesitas de mi ayuda? No por ahora. Pero quería prevenirte por si necesito de tu colaboración. Ah, sí, por supuesto, para lo que sea. ¿Me necesitas para algo? Sí, para que me acompañes a cenar. Muy bien. Es lo menos que puedo hacer por una secretaria que se queda su puesto hasta esta hora. Acepto. También puedes elegir también el lugar, ¿eh? Ah, no. Eso lo voy a dejar a tu criterio. Ya sabes lo que me gusta comer y a dónde me gusta ir.
tripas. ¿Olvidaste algo, Alejandro? Bueno, voy a arreglarme y salimos, ¿no? ¿Olvidé qué? Tu mujer preparó una cena para cuatro. Está en tu casa esperándome con Esther. Gregorio. Al menos podrías dejarme cerca de casa con el auto. No, vamos a ir a cenar, vamos a ir. Gregorio, yo no debo ser cumplido contigo, ¿cierto? No tengo ninguna gana de compartir una cena con mi mujer. Así que hazme el favor. Si vas a buscar a tu mujer, inventa cualquier cosa. Una cena con clientes o no sé, lo que se te ocurra, lo que sea. ¿De acuerdo? Sí. ¿Me arreglo y salimos? ¿Vamos a cenar? Por supuesto. Yo soy un hombre de una sola palabra. Me alegro. Buenas noches, señor. Buenas noches. Tú te quejas de que tienes un volcán en erupción en tu casa, pero no haces nada por apagarlo. Es más, yo te diría que hasta gozas con ello. Y lo peor es que el que más se da cuenta de esto es tu hijo Robbie. Oh. Hola, buenas noches. Hola. ¿Ocurre algo, mamá? No, nada, no ocurre nada. Simplemente estamos esperando a Gregorio y a tu padre para cenar. No tardarán. No, seguramente no. ¿Ya cenaste? ¿No quieres comer algo con nosotros? No, te lo agradezco, mamá. Es que vengo de una fiesta y estoy un poco cansado. Hasta mañana. De todas maneras, Robbie, yo creo que deberías esperar a tu padre para conversar con él. No, ya hemos hablado demasiado, mamá. Mejor dejemos todo como está, ¿sí? Bueno, tú ya sabes que yo no estoy de acuerdo con... Yo que... tampoco. ¿Pero de qué sirve eso? Buenas noches. Hasta luego. Deli, no sirve de nada que te pongas así. Se va a la cama simplemente para no tener que encontrarse con su padre. Esa es la verdad de lo que está ocurriendo en mi casa. Eso. ¿Hola? Ah, sí, Gregorio, sí. Sí, está aquí. Sí, enseguida te paso con ella. Sí, un momentito. Tu marido. ¿Hola? Sí. Está bien, sí, comprendo. Bueno, se lo diré. No cenamos juntos, ¿verdad? Seguramente a mi marido se le ha presentado algún asunto de último momento, algo urgente, algún imprevisto. ¿Y cómo lo sabías? Porque es la misma historia de siempre. Ya nada puede sorprenderme. Gregorio pasará a buscarme en el auto. Bien. Voy a decirle entonces a la mucama que deje todo y se acueste nomás. Delia. Ella no tiene la culpa de las cosas que están pasando entre mi marido y yo. Estás muy deprimida. Y los chicos se sienten muy afectados. ¿Y que acaso no lo están? ¿Yo soy la única que sufre en esta casa? Pero tú tienes que comprender que Alejandro está muy ocupado en su trabajo, ¿no? A Gregorio le pasa, últimamente le pasa exactamente lo mismo. No nos atiende ni a los chicos ni a mí. Pero cuando todo pase, bueno, volverán a la normalidad. Tienes mucha suerte. Ojalá yo pudiera decir lo mismo. Pero creo que en mi caso es exactamente lo contrario. Sigue mi ejemplo. Yo estoy segura que cuando Gregorio termine con todos sus problemas, todo se resolverá. Esteban te espera mañana temprano en su casa. Estuvo con la policía. Uh-huh. ¿Y qué ocurrió? No sé. A mí no me quiso decir nada. Dijo que quiere hablar personalmente contigo del asunto. Eso enfatizó. ¿Está bien? Fuera. Está bien, iré. Espero que tenga buenas noticias. Ahora sí voy a tratar de dormir un poco. Beatriz, algún día recordaremos todas estas horas de esfuerzo, de angustia. Y con felicidad, tal vez podamos reírnos juntos. Espero que podamos reírnos.
A madrugada. Ah. ¿No creéis que vinieras tan temprano? ¿Quieres tomar algo? No, no, no. Te agradezco, Esteban. No. Duermen en casa. Ah. No quise despertarlos. Aproveché para hacerme una escapada y charlar contigo, ¿no? ¿Qué novedades tienes para mí? Te ha dicho Beatriz que fui a verlo al comisario para contarle todo lo ocurrido en tu laboratorio, ¿no? Sí, ¿y qué es lo que te ha dicho el comisario? Se preocupó mucho, pero no me permitió dejar asentada la denuncia. Eso tienes que hacerlo tú, personalmente. Sí, pero no va a servir de nada. Esta gente actúa en las sombras, Esteban. Te dije que no iba a ser fácil. Jamás, jamás dan la cara. El comisario quiere saber quiénes son. Ah, ¿yo también? No, me refiero al origen de las agresiones. Tú tienes que saber quién es el interesado en perjudicarte. Y lo que el comisario quiere saber es justamente eso. Yo tengo una idea muy, muy vaga al respecto. Pueden ser muchos. Hay importantes personajes que se verían afectados en caso de que mi proyecto tuviera éxito. Nombres, Miguel, nombres. Apellidos, datos concretos. Sin ellos, la policía no puede hacer nada. Estarían como moviéndose en el vacío. Eso tú puedes entenderlo, ¿no? Pero ¿cómo no lo voy a entender, Esteban? Claro que lo entiendo. Y además te agradezco mucho todo lo que haces. Pero ¿tú crees que si yo tuviera esos nombres en la mano, no los hubiera ido a buscar, ¿eh? Sería una locura, ¿eh? No, ninguna locura, Esteban. Beatriz está desesperada por lo que puede ocurrirle a Ralphie. Y ¿para qué voy a ocultártelo? Yo también estoy bastante preocupado. No para menos. ¿Piensas que si yo supiera quiénes fueron los que destruyeron mi laboratorio, no hubiera ido a enfrentarlos? Perdón, señor, lo buscan. ¿A mí? ¿A esta hora? ¿Y quién es? Nunca lo he visto, señor, pero insiste en verlo. Bien, que pase. Vas a tener que perdonarme un momento, ¿eh? No, está bien, Esteban. No, si yo igual ya me iba. Tengo que despertarlo a Ralphie porque tiene que ir a la escuela, ¿no? Anoche tuvo una fiesta al pequeño y... Las fiestas no cansan a los muchachos, Miguel. No, los divierten. No creas, Esteban, no creas. Mi pequeño es bastante duro para despertarlo. Cometas imprudencias, Miguel, por favor. Es preferible siempre recurrir a la ley en estos casos. Sabes que admiro tu tranquilidad. A pesar de ser un investigador, para ciertas cosas no tengo la paciencia de los científicos. Sobre todo cuando está mi hijo de por medio. Justamente por tu hijo debes hacerlo. Hasta luego, Esteban. Hasta luego, Miguel. Señor, sí. Aquí está la persona que viene a verlo. Buenos días, hombre. Buenos días. Perdóneme, pero no creo conocerlo, señor. Osvaldo, mi nombre es Osvaldo. Bien. ¿En qué puedo servirlo, señor Osvaldo? Discúlpeme el atrevimiento, pero necesitaría hablar con el jardinero. ¿Con el jardinero? Sí, Tomás, el jardinero que trabaja para usted. Tengo que hablar con él con urgencia. ¿Ha venido hoy el jardinero? Sí, señor. Llámelo entonces. Sí. Ustedes no me van a creer, pero mi papá me va a ayudar en el plan que yo tengo. Ay, Ricky, mira, yo creo que tú estás totalmente loco con ese plan que tú dices tener. No va a traerte más que problemas, Ricky. Es que ¿a quién se le ocurre fingirse rico cuando no se tiene ni un centavo? Ahí está la gracia, hacer algo distinto de lo que uno es. Esa muchacha se va a dar cuenta y va a pasar mucha vergüenza cuando, bueno, cuando lo sepa. Pero con la ayuda de ustedes y con la ayuda de mi padre, pues... ¿Y qué sabe tu papá de fingir riqueza? Tú me perdonas, pero mi papá conoce primero que conoce mucha gente. Ha viajado todo el mundo. Y además me puede dar consejos. Y con la ayuda de ustedes y con la ayuda de él. Mira, Ricky, sigo pensando que estás totalmente loco. ¿Y yo? Esa mentira puede tener sentido un día, dos días.
pero no va a durar mucho. ¿Me van a ayudar o no? Mira, Ricky, quiero saber qué saca con todo esto. El cariño de Diana, Raymond. Y es tan importante, ¿sí? Porque solamente, antes yo tenía solamente el cariño de mami y de ustedes. Y en poco tiempo tengo el cariño de mi padre. Y ahora una novia. Para mí sí que es importante, Sergio. ¿Pero no te puedes conformar con el regreso de tu padre? Claro que me conformaría, pero tú expresarías el cariño de una muchacha como Diana. ¿Qué locura es esta de venir a esta casa? Te advertí que no quería ver ni tus narices aquí dentro. Lo que tengo para decirte lo justifica. Eres un imbécil, Osvaldo. Estarás todo a perder si te reconocen. Si Olga entra por esa puerta... Olga no va a venir aquí hoy. ¿Y cómo lo sabes? El muchacho me lo ha dicho. Bueno, lo vi ayer. Estuve en su casa. Eres mucho más que un imbécil, Osvaldo. Te prohibí esa casa sin mi autorización. Justamente de eso es lo que quiero hablar. Bueno, dilo de una vez y luego vete. Tomás, yo no puedo defraudar así a este muchacho. No es justo. Yo no soy una mala persona y sé que estoy obrando mal. Otra vez con eso, Osvaldo. Si sabes qué estás haciendo, si sabes por qué lo hago yo, sabes todo eso. El muchacho está ilusionado. Me ha tomado como un ídolo. No, no podemos hacerle una cosa así a esta edad. Sería terrible. Sí, sería terrible si no cumple con las órdenes que yo te dé. Osvaldo, el único que piensa aquí soy yo. Sí, ¿eh? Pero el que ejecuta las órdenes soy yo, Tomás. Y no puedo. Podrás. Yo sé que podrás. ¿Vas a obligarme? Si es necesario, sí. Que por una estupidez tuya... No, echaré todo a perder. No se derrobará todo. Si te interesa el futuro de ese muchacho, no le quites el padre que creamos. Por favor. Actúas como un miserable. Cuidado con lo que dices, ¿eh? Tarde o temprano descubrirá el engaño, Tomás, y el golpe va a ser peor. El chico está engañando inocentemente a una muchacha, diciéndole que es rico. Bueno, eso es una mentira blanca comparada con lo que tú quieres hacer con él. No me he mentido yo solamente. Tú también has mentido. Y no puedes salir de esto. Por más que quieras, no puedes salir. Socio. Yo puedo contar con ustedes, ¿verdad? Sí. Ayudaremos a suicidarte. Pero mira, que nadie nos acuse después. Tú fuiste que lo quisiste así. Estos son mis amigos. Ricky, lo único que te pido es que cuando estés en el cielo, por favor, busques un lugar para Sergio y para mí. Chiquito. Ricky, no ir al cielo, sino al infierno de los mentirosos. Ustedes sí que son mis amigos. Bueno, vamos para hablar. Vamos para hablar. Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. ¿Cómo durmió? Muy bien, ¿y usted? Me alegro mucho. Yo no he podido pegar un ojo en toda la noche. Ah, ¿no? No. ¿Pesadillas? No, imágenes que se iban sucediendo una detrás de otra y que no me querían abandonar. Ay, ¿cómo qué imágenes? Como las de una profesora de historia, a la que conozco, pero que quiero conocer aún mucho más. Y claro, hubiese preferido dormirme, pero el sueño era tan real, las imágenes eran tan reales que no pude. De verdad que fue muy importante lo de anoche para mí. Yo pienso lo mismo. Para mí también. Hola. Oh, buenos días, Robby. Buenos días. ¡Qué cara de preocupación! ¿Qué pasa? ¿Podría hablar un momento con ustedes? Es algo bien importante y necesito que me escuchen. El pasaje de Robby ya está listo. Y el lugar donde va a vivir también. Ahora solo falta que Alejandro lo convenza o lo obligue. Va a ser difícil convencer a un muchacho de su edad. ¿Café? Café. Cuando termines nos puedes traer dos cafés. Ay, Alicia, tengo que buscar la forma de que Robby deje su casa, aunque sea por un tiempo. Sí, claro. Por lo menos el tiempo suficiente como para alejar a su padre de allí y lograr que no vuelva. Ahora que recuerdo, me prometiste colaboración por intermedio de Carlos Javier, ¿no? Ahora es el momento. El peor. ¿Cómo dices? Las cosas entre Carlos Javier y yo están muy difíciles. Y tengo que lograr que se vaya cuanto antes de aquí. ¿Pero qué estás diciendo? Si ustedes estaban muy bien, te sentías muy feliz.
Justamente porque estaba muy feliz, se enteró alguien. Y tengo que lograr que él se aleje de Cocodrilo. O sea que no puedes prestarme ayuda. Eugenia, lo siento. No es por mí. Es por las circunstancias. Creo que deberías buscar otra manera para que Robbie viaje. Es que mi padre está quitándome del medio. ¿Entienden? Es increíble esto. ¿Y qué dice tu madre de todo esto? Mi madre sufre más. Sufre cada día más, José Luis. Y además tiene sus propios problemas. Sí, y este es el peor de los problemas. Claro, pero tu padre no puede obligarte a viajar. Si tú no quieres. No quiero, no quiero. Bueno, entonces no subes ese avión y se acabó. No es necesario. José Luis tiene razón, Robbie. Tu padre no puede amarrarte con una cadena a ese avión. Es verdad, pero yo sé, si yo me quedo, todo se hará más difícil. Mi padre lo que me está dando a mí es la oportunidad de no ser testigo de lo que pasará en mi casa. ¿No? Y... Robbie, escúchame un minuto. Mira, tú, ningún hijo es responsable de los errores que cometen los padres. Ningún hijo es capaz de deshacer un matrimonio. Así que lo que sucede entre un padre y una madre no tiene nada que ver con lo que haya hecho su hijo. ¿Comprendes? Yo sé que no es así. Bueno. Y tampoco podrás evitarlo, Robbie. Lo intenté. Bueno, aunque fueras testigo de lo que ocurre, sería simplemente eso, un testigo, nada más. Sí, pero un testigo muy doloroso. Robbie, tú no quieres viajar. Quieres quedarte en este lugar. No, Ana María, no quiero. Aquí está mi madre, mi hermanita, mis amigos. No quiero irme, que no quiero. Robbie, ¿qué estás haciendo fuera del aula? La profesora de matemáticas está en su clase y tú estás aquí perdiendo el tiempo. Señorita Molina, Robbie está hablando con nosotros sobre un problema. Relacionado con el estudio, supongo. No, señorita Molina. Bueno, Robbie, entonces ya mismo puedes ir a tu clase. Y a ustedes les digo lo mismo que a Robbie. Es hora de clase, pueden ir a cumplir con sus obligaciones. Es exactamente lo que hacemos, Mariela. Yo todavía no comencé mi horario de trabajo. Ni yo tampoco. ¿Y por qué han venido tan temprano a la escuela entonces? Sucede que la profesora y yo teníamos que vernos. No entiendo. Para tratar unos asuntos. Ajá. Pedagógicos, claro, ¿no? Por supuesto. Claro. Realmente, estuviste bárbaro. Es que ella es una antipática, ¿no? Esa me pareció oírlo alguna vez. Sí, cuando todavía no amaba la historia como estoy amándola ahora. Sí, señor. Es como he dicho. Saldrán de este curso sabiendo matemáticas. O dejaré de llamarme profesora Benítez. Ahora se quiere llamar señorita Gómez. ¡Silencio! La próxima clase será tu última oportunidad, Ricky, ¿eh? La última. A ver, Gus. Bien, Gus, muy bien. Felicitaciones, Gus. Eres el único que estudia en esta clase. Siéntate, por favor. No sabes hacer otra cosa que dejarnos como idiotas delante de la profesora Benítez, Gus. Pero yo quise ayudar a Rick. Sí, sí, claro. No te preocupes, Gus. Nadie podrá haberme ayudado. O sea que tú no tienes la culpa. Bien. A ver, atención. A ver. ¡Francis! Sáquenme de esta clase. Irrespetuoso, maleducado.
¡Salgan de ahí! ¡Salgan! Beatriz, Beatriz. ¿Qué pasa? Por casualidad, ¿estuviste aquí en el laboratorio esta mañana? No. ¿Qué, hemos tenido un problema? No, pero pues, hay algo que no entiendo. Esto no está tal cual yo lo dejé anoche cuando nos fuimos a dormir. ¿Cómo que no está igual? No entiendo cómo, pero el trabajo avanzó. No me preguntes de qué manera, pero avanzó. ¿Alguien ha estado aquí? ¿Quién, Miguel? Eso es imposible. Debe ser tu cansancio que ya te hace olvidar de las cosas, Miguel. ¿Quién pudo haber entrado en la casa para trabajar en tu proyecto? Yo sé que no es lógico, pero te aseguro que el trabajo avanzó desde anoche hasta ahora. Es una falta de respeto imperdonable. ¿Pero dónde se ha visto que un alumno se duerme en clase? Mire, esta es una falta de respeto que yo no estoy dispuesta a tolerar, señorita Molina. Ralphie, la acusación de la profesora es muy grave. ¿Qué tienes para decir? Ralphie, con decir que no lo harás más, no solucionamos nada. Quiero una explicación. Anoche tuvieron una fiesta. Yo me enteré, no porque me hubieran invitado, por supuesto. Pero claro, el señor canta, baila y después se duerme en la clase de matemáticas. Nunca lo haré más, profesora, se lo prometo. Ralphie, si esto vuelve a suceder, voy a llamar a tu padre. No, por favor. Mi padre está muy cansado, no lo moleste. Por favor. Aunque la directora se oponga, yo insisto en que hacemos una excelente pareja. Es muy pronto hablar de pareja. No me dejaste terminar de hablar. Lo que quiero decir es que los chicos vienen nosotros a muy buenos amigos. Y además, por otro lado, el hecho de estar juntos es mucho mejor, ¿no? No uses a los alumnos de mensajero. No, si no los necesito. Además, lo que digo es cierto. Tendríamos que poner un consultorio. Uh-huh. Consultorio para alumnos con problemas. Ajá. Dos profesores atienden de 15 a 20. Yo insisto en que deberíamos consolidar esa pareja que los chicos ven tan confiable. Digo, ¿no? Pensar que confiaba tanto en tu ayuda. Ya te dije, Eugenia, si las cosas fueran diferentes podría ayudarte, pero ahora no puedo. Ahí viene. Ahora comenzará otra historia. ¿Qué quieres decir? No importa, yo me entiendo. Yo no, pero da igual. Bueno, supongo que nos veremos. Suerte y llámame. Uh-huh. Bye. Hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Me esperabas? Sí. ¿Sí? Necesito hablarte. Qué casualidad, yo también tengo que hablar contigo algunas cosas. Entonces, ¿quién empieza? ¿Tú o yo? Creo que lo que yo tengo para decirte es más importante. ¿Y eso? ¿Cómo lo sabes? Ay, porque sí. En serio, creo que es más importante. Pues, no hay problema, habla. Necesito hablarte de nosotros dos. Bueno, yo también. Bueno, habla. Lo que más nos interesa es el nivel social de los alumnos y profesores de la escuela, señorita Molina. Nuestra familia tiene un nivel y queremos que eso se mantenga en todas las actividades de nuestros hijos. Ah, comprendo. Sí, no podemos dejar la educación de nuestra hija en manos de cualquiera y las amistades que frecuente tampoco podemos descuidarla. Desde ya. Así que si usted nos garantiza el nivel de gente que viene a esta escuela, ya tomaríamos la decisión. Bueno, sí, perfectamente. Entre nosotros tres, podremos lograr de que Diana nunca sepa la verdad. Además, solamente la veo en el cocodrilo y muy poco tiempo. Ahora es muy poco tiempo, pero luego... Luego el amor será lo más importante. No, ya. Decía que solamente la voy a ver una hora por día.
y ella no va a poder saber nada de mí. Ay, chicos, qué suerte que los encuentro. Quiero que reúnan a sus compañeros en el aula que tengo que hablarles. Ay, ¿y ahora qué hicimos? No, nada, nada. Simplemente les quiero presentar a una nueva compañera. Oh, y es bonita. Sí. ¿Y es simpática? También es simpática, sí. Pues la queremos ver ahora, por favor. ¿Ahora mismo? Sí, sí. Bueno. Ella es Diana. Menudo maníacas, este es su programa. Pueden comunicarse con nosotros en Facebook como Radio Manía NDO, en Instagram como Radio-Manía-Menudo NDO. Pueden escucharnos por nuestra página web www.radiopoplatina.com.ar y ahora pueden vernos por Twitch. Búsquennos como Radio Pop Latina Oficial. Vamos, no se repriman a mandar mensajes. Las estamos esperando. Adelante, Alex. Acepto que ya me acostumbré a ti. Muchas veces dejé de ser yo por vivir por ti. Te complacía si estuvieras bien o mal. Sentir dar mi aire para tu respirar. Es mejor olvidarlo y no volver a intentarlo más. Que volver a lo mismo y pensar que todo va a cambiar. Siento que es mejor olvidarlo. No te dejo de amar, pero ya de nada vale intentarlo. Es mejor olvidarlo. El mundo sabe lo que yo he sufrido por ti. Que pase lo que pase, no te dejo de amar, pero ya de nada vale intentarlo. Es mejor olvidarlo. Muy bien, así estábamos disfrutando de ese capítulo apasionante de esta novela que te atrapa semana a semana. El próximo lunes vamos a tener otro nuevo episodio de esta novela, a ver cómo continúa todo esto, ¿no? Hoy estuvimos escuchando las canciones, por supuesto, y las voy a repasar, ¿sí? Piedad pedía Por Alguien Como Tú, de Xavier. Yeji pedía Sin Querer, de Evolution Band. Lili Tojo pedía Amiga Tú, cantado por Sergio Blas, la banda Blas. María del Rosario pedía Me Sigue Pareciendo Frío. Gaby y Jessy pedían Alguien Como Tú, de Pablo Portillo. Nati y Graciela pedían Yo No Fui. Isa pedía El Salvador, de Didier. Areli pedía Bailemos Pegadito, de Alexis Grullón. Carol pedían Los Fantasmas. Y Lidia pedía Coqui. Coqui, conociéndola ahí. Y tenemos el bloque de cierre, donde Gladys pedía A Volar. Joveira y Lapitu pedían Pañuelo Blanco Americano. Fabi pedía Midnight. Eliana pedía Quiero Ser, cantado por Charlie Mazó. Y Graciela pedía Zumbador, del Reencuentro. Nada más que decirles, solamente agradecerles y recordarles seguir votando en el menudo ranking, por supuesto. Mañana es el último día de votación antes del desempate. Y además,
recordarles que mañana estaremos en vivo en el aire de la radio y por nuestro canal de Twitch con un co-conductor que nos va a traer un informe precioso, divino, junto a más canciones, por supuesto, pedidas por vos. Nada más que decirles, nos encontramos mañana. Adiós. Estamos muy
Será pura y verdadera.
Quiero ver tu adoc iluminada en un sol de cielos. Quiero notar. No sé cantar. Pensé. Hermosa balada, súbete a mi moto, siempre cantaba.
No te reprimas, alegra esa cara. Ya no están los fantasmas que nos asustaban. Desde chiquitita los escuchaba y con Yo seré tu bailarín nos deleitaban. Vuelve la llera a encender, la chispa de la vida. Dame un beso, sos mi amor primero. Una mágica fórmula nos regala sueños. Me voy a enamoriscar, aunque me sigue pareciendo frío. Y no hay reflexión, porque eres mi cosita loca llamada amor. Quiero hacer el fuego de tu persecución. A lo lejos mi banda toca rock. Con tus dulces besos voy a volar, porque sabes a chocolate con claridad. Mi sombra en la pared estoy mirando. Quiero rock y yo no bailo. Me moja la lluvia, ¿cuándo pasará? Más, mucho más, todo va bien. Chicle de amor, piel de manzana, son 309 temas que nos regalaban. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite Radio Pop Latina, una radio que te acompaña.